estamos en el castillo de Lori y vamos a hacer... Pues aquí hay varias hogueras, Bienvenidos aquí. Voy a intentar hacerlo entero. Tenemos que rescatar a un mercader. ¿Queréis? ¿Cómo se llama? Bueno, ahora no entraremos, no recuerdo el nombre de momento. Y tenemos que encontrar un fragmento de frasco esto. Que hay una piedra para mí. Y tenemos que pelear y morir aquí esta noche. Todo eso. Y el boss. Yo dejaré aquí al inicio del bosque en el minuto que es el boss. Pero ya el boss lo hemos visto todo ya, que lo han matado muchísima gente, miles de gente ya. O sea que yo pienso que aquí la gente es ver un poco el recorrido, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Y esas cosillas, que es la que yo voy a intentar ahí aclarando aquí, ¿vale? Cómo farmear aquí, porque aquí se puede farmear. En un principio viene muy bien. Vamos a hacerlo todo. Esta gente como va gruñendo, joder. De ahí arriba me está pegando bombazos. Arriba hay un rollo de esto, ¿cómo se llama? ¿Binóculo? Como una especie de anteojo prismático o algo de eso. Lo que hay en el otro. Me parece que se lo puede dar al cuervo. No me acuerdo si es una de las cosas que al cuervo se le puede dar. Bueno, tengo un nivel muy bajo, tengo 20 todavía, Esto... El nivel no ahora lo veremos, te lo iré enseñando. Pero yo me parece a mí que no he llegado a 20 todavía, ¿qué va? O sea que esto lo he querido empezar desde cero. Como mucha gente que hay, que a lo mejor ahora han dicho, oye, este juego... Pues ya lo vas a conocer, te va a tener algo a los peines aquí con este juego, Vaya joya de juego, Si alguien tiene alguna pregunta, aquí estoy. Podéis preguntarme lo que queráis, Del juego, claro. Si es de cómo se hace unos callos, por ejemplo, pues no lo sé, porque yo no soy cocinero, por lo tanto eso no. Pero cualquier tema relacionado con esto, aquí me tenéis. Aquí hemos cogido hasta la resina de pino dorado. De momento, ni utilizarlo siquiera esto, Ya habrá opción de utilizar la resina, que la resina no es precisamente un material que se encuentra ahí a borbotones. Que cuesta encontrar esto, Aplica fuego en la derecha. Aquí nos acercamos y no va a pasar nada porque el dragón todavía no ha llegado. Cuando el dragón esté ahí, entonces nos venimos aquí a la ventana esta y pegamos. Y el dragón va a echar fuego ahí por un tubo y se va a cargar todo y nos llevamos nosotros pues, el farmeo de esas almas. Es poco porque esta gente suelta muy poco, 30 y tanto o por ahí. Que suelta muy poco cada una. Pero menos da una piedra. Ahora mismo es que el dragón no ha llegado, pero está a punto de llegar. Ya llegó, yo tengo que poner. Oh,
mira por dónde ahora os voy a enseñar lo que yo he explicado hace un momentito. Del farmeo. Aquí, yo, todas las muertes que yo haga, se van a ver, ¿eh? Nada de hacer ningún tipo de corte para que se vea aquí que yo lo hago muy bien, ¿no? Todas las veces que yo muero, se van a ver. Esta gente, conveniente matarlos, porque ahora no hay un material que no nos vende, bueno, la sirvienta del santuario, mientras no le demos cenizas, ella no nos va a traer ningún tipo de material, material ni nada, ¿no? Le tenemos que ir dando ahí. No tiene ninguna, por lo tanto, la titanita, el fragmento de titanita, ella ahora mismo no se lo va a vender. Y luego aquí, esta gente te lo suelen dar de ir a ver, como el amor. Y a ver qué pasa. Entonces es conveniente aquí y matando. Venta, ¿eh? Allá de la torre, que es donde arriba conseguimos el arma de la guardiana de fuego. Esa llave vale 20.000. Nosotros ahora mismo vamos tieso como una mohama. O sea que ya sabemos aquí lo que se puede hacer en este sitio. Ahora, el dragón también lo podemos decirle que se vaya a base de flechazos. Con lo cual se acaba el torneo ya aquí, ¿eh? Si le metemos mucha flecha en el cuerpo, al final el dragón se suelta un fragmento grande de vida. Y si te vino, me acuerdo, a 10 veces. Entonces es interesante que el dragón se vaya o no. Yo siempre me lo quito de en medio, pero cuando ya lleve. Primero vamos a jugar. Porque ahora mismo que todo está muy baratito, ¿no? Bueno, ahí hay una. Voy a ir por ella, pero también hay un mímico, ¿eh? No me lo. Y ahora mismo niveles de mímico no tenemos. Niveles de mímico no. Si nos ponemos a pelear con el mímico, el porcentaje de que nos mate es un uno muy alto. Sí, que nos podemos matar y todo eso, pero no sé si me lo puedo cargar desde aquí avance de fuego. Esquivo, el chabón se mete debajo. Joder.
aquí, cada vez que tiramos una bomba o el mismo hechizo, avanzamos un poquitín y estamos en el filo, ¿eh? Cuidado que no podemos ir para abajo. Ya veo. ¡Oh! Me cago en la leche. Necesitamos otro frasco esto más porque para subir un poco más el tema de los frascos. Llevo 3 y 2 y entonces con eso un poco en pelotas. Y el siguiente fragmento de frasco estus está en el asentamiento de los muertos, donde concretamente está esa hoguera que está la gordota bruja gorda es allí, lanzándonos a nosotros allí a hechizos por un tubo. Pues una de los cadáveres tiene ese fragmento de frascos. Y hasta que no terminemos este capítulo del castillo, del muro del castillo de Loring, pues no podemos ir a la otra zona. Espero que se vaya aquí el caballero. Y vamos a activar una hoguera que hay ahí arriba para poder continuar. Perdón. Aquí están todos muertos. El caballero, este, el otro, todos son fiambre. Vamos a activar la hoguera. Allí al fondo hay un fragmento de titanita. Ya ve, ahora mismo hablar de fragmento de titanita es como hablar de oro en paño. Y en la otra partida que yo tengo varias partidas de Dark Souls 3. Pero concretamente tengo una que soy nivel 300 y pico, no me acuerdo. Y bueno, me queda un trofeo nada más para hacer el platino, ¿no? Pero es que ese trofeo, ya lo dije antes, sin ayuda no voy a poder. Estoy en NG++ y el enemigo que tengo que cepillarme es el rey sin nombre en NG++. Y de momento solo no he tenido para conseguir, pues eso, un anillo, serpiente dorada, codiciosa. Vamos. Una vez que tenga ese anillo, tengo el platino. En fin, todo llegará. De momento vamos a iniciar esto. Los gestos, hay un gesto un poquillo complicado, ¿eh? Quieto. Yo todas esas cosas son las que voy a ir explicando aquí en la serie esta. Todas estas cosas son las que voy a ir aclarando. Y todo lo que me pregunte, quien me quiera preguntar lo que sea. Que tenga dudas con algo, si le puedo resolver el problema, se lo resolveré. Dark Souls es un juego preparado para hacerse como mínimo final. Porque esta es una, el NG Plus sería la segunda, y el NG Plus es la tercera. Si quieres el platino, tienes que hacerlo 3 veces. Y sabiendo lo que tienes que hacer, ¿eh? Porque te puedes dejar por ahí
cosas que no, después no veas. Va a tener que hacerlo plus, 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 el Dark Souls 3. Es así. Los DLC no tienen, los juegos no tienen trofeo, ¿eh? Los DLC, que yo sepa, ¿no? No recuerdo yo que me saliera ningún trofeo en los DLC. Sí tiene alguna armadura muy chula. Que aquí, pues, no la tengo ni me la puedo poner ni nada. ¿Esto qué es? Venga. Yo voy a correr por aquí, me parece, ¿no? A ver. Vamos a hacer una cosita, porque... Vamos a ver una cosa. Yo lo que quiero es... Voy a tener que... Porque yo tengo ahí ya una cantidad importante. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo aquí ahora puedo subir un par de niveles. Me voy a la guardiana. Son cosas que no se tardan y que es obligatorio hacerlas. Esto hay que hacerlo, ¿eh? No meteros en unos combates aquí con una gente muy jodida, con, en este nivel que estamos, que no llegamos a 20, me parece, lo vamos a ver. Arriesgando ahí 4.000 y pico, ni 1.000 y pico, ni 3.000 y pico. A ver, a este le puedo yo mejorar el hacha, ¿no? Ah, well, Matt. Tis good to see ye in good health. What needs smithing this day? Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Ahí veis el nivel 15. Yo he dicho 20. ¿Qué va? Ahora voy a hacer el de 15. Nivel 14. Vale. Ahora tengo 16. He subido 2 rollos de esto y se me ha puesto ya en 16. Soy nivel 16. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado y sobre todo donde ponerlo. Aunque no es que repercuta mucho, en realidad no repercute mucho ahora mismo un punto más arriba o un punto más abajo. Lo jodido es que debido a ese punto tú a lo mejor puedes utilizar un arma, un arco, y resulta que si no lo has subido no puedes utilizarlo. Sobre todo el arco largo es muy importante, necesita 14 de fe. El arco largo necesita hasta 14 de fe, no, coño, lo diré, de destreza. Yo no tengo eso, tengo 9, me parece. Pero es que el arco hay que utilizarlo.
Bueno, allí hay uno ahora que se transforma en una aberración. Voy a pasar. Ya se está transformando. Ya lo mandaremos más adelante y vamos a tener que volverla dos o tres veces. Entre otras cosas porque me van a matar seguro. Y... quieto. Y si vamos directamente y lo matamos antes de que se transforme, pues no pasa nada. Lo que pasa es que si se transforma y lo matamos, suele soltar una... Pero ahora mismo no tenemos nosotros categoría para ese enemigo, ¿eh? Si bajamos por aquí, te nos encontramos otro enemigo más y al Gordinflón. Pero eso no nos interesa. Porque a nosotros lo que nos interesa es conseguir el fragmento de Franco. Tonta es que la he cagado aquí, oye. Ahora, ¿cómo me he despistado? ¿Cómo me he despistado? Bueno, si es que esto es lo normal que aquí... Esto es lo normal. Esto de decir, me lo voy a pasar, no voy a morir ni una vez. Eso no te lo crees ni tú. Vamos otra vez.
Que están aquí las armas. ¿Y esto? Vale. Este que toma paciencia. Como dice Aloy, calma, calma. Gracias. Bueno, y tenemos que conseguir, aparte del fragmento de Etus, tenemos que conseguir una llave, que es donde está nuestro próximo comercial, comerciante, vendedor, llamémosle como sea, que está encarcelado, ¿no? Y tenemos que rescatarlo, pero tenemos que coger primero la llave, que es precisamente la zona esta que está el fragmento. Por eso no quiero seguir donde está el gordiflojo. Porque si pasamos de esto, una vez hecho esto, aquí ya no tenemos que volver más. Aquí ya no hace falta volver. Nivel alto no te pasa, ¿eh? Esto es porque tiene un nivel que es una mierda. Es que ya habéis visto, ¿no? El nivel que tengo yo ahí. El juego está empezando. Los principios son los más jodidos de todos los juegos. Esto de del globo oscuro que utiliza el Dark Souls. Esto es así. Es muy jodido. Pero bueno, con paciencia y fatiga, el elefante y el resto averiguan lo tal. Vamos a ver. Ah, well met. It is good to see you. And what este, cuando hablamos con él un par de veces seguida, nos da un gesto, ¿eh? El gesto hurra. Pretty, be careful. Que yo no lo he hecho todavía, ya lo haré. Pero me da, es que tener en cuenta que yo tengo todo lo del trofeo de los gestos y todo eso, pero que yo los voy a explicar todo, todos, absolutamente todo. Luego cuando llegue aquí, en las decisiones que hay que tomar con los NPC que ya hay aquí en la zona, pues yo diré como yo lo hago, como yo lo hago en la primera partida. Luego en la segunda hay que tomar otras decisiones distintas. Entonces yo ahí es donde os voy a aconsejar. Ahí es donde os voy a aconsejar.
convive ahora en unos boss finales muy gordos, que según como lo hagamos, pues vamos a tener ayuda después o no vamos a tener nada, nada más que una buena mierda. Y ya entonces cuando no nos pasamos el juego, vaya. O sea que tiene sus repercusiones. Cuando llegue su momento, yo iré explicando las cosas verdaderamente importantes. Venga, hombre, con las cargas, por favor. A ver si ahora tengo más suerte, hombre. Vamos a ver. Que no me voy a dejar nada, ¿eh? Ustedes dirán, no hay todavía por el otro lado. No, no, no. Ya se irá, claro que se irá. Si aquí ahora mismo lo que tenemos que hacer es un atajo que hay que hacer y liberar a ese capullo y el fragmento de estos. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo más gordo. Luego, después de hacer el atasco, ya viene la segunda parte, que es el boss. El boss, el perro este guardián de hielo y de todo. Es una acción enorme de grande. Y después, pues ya está. Nos vamos al asentamiento normal. Hay varios flecos por aquí que lo iré explicando, de cosas que se pueden hacer, pero conforme la marcha. Conforme la marcha.
yo tener la llave? Si el fragmento. Si no tenéis que volver aquí, ¿o? Por la mierda que le dio al capullo ese como me ha matado antes, coño. En fin, yo no quiero gritar, porque si grito me cabreo, si me cabreo la lío. Pero me da mucho coraje morir de esa manera. Es que no vea, es que ya lo podría tener todo hecho. Y ir ahora a rescatar a este Argreiners, creo que se llama. De la puna del batería. Como decía, avanzale ya con esto, porque es que de verdad está, el caballero está aquí. Que no voy a gastar yo aquí esto para matar al caballero, yo lo que voy a esperar es salga y a correr, ¿vale? Venga, hijo. Te voy a dar un buen paso. Venga. Venga, recate ya. ¿No has tocado alguna...? Nada. No ha tocado nada. Bueno, venga. De momento, de todas las armas que encontramos, de todas, ahora mismo, bajo mi punto de vista, es la espada. De momento. Que el que estaba justo aquí. Lo cogimos aquí. Desgraciado. Lo que pasa es que el hacha hace daño de oscuridad. Hace daño de oscuridad. Las dos son buenas. Bueno, vamos a coger. Hay que ver qué manera más repugnante de morir aquí, ¿eh? Allí está el fragmento de frasco esto. Este acá es la primera, menos. Un momento, que por aquí hay un cofre y un par de enemigos que no los vamos ya a cargar.
Daros ya, hombre, por favor. Este no va a caer. No tengo suficiente. No tengo. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer... Ni me puedo curar. Ni me puedo rellenar de magia, de maná, nada de nada, porque no tengo el frasco todo esto. Aquí un fragmento de titanita. Entonces, como no puedo hacer nada de eso, pues voy a tener que utilizar el único hueso regreso que yo tengo, ¿no? Porque ahora, arriesgarme a ir por ahí, no, me voy a gastar el único hueso regreso que tengo. Y ahora le compro una a la del santuario y a tomar por saco, ya está. Vamos a utilizarlo. Y ya hemos hecho esta parte, por fin, por fin. Ahora nos queda todo lo demás. Nos queda ahora el boss, el acceso que no lo tengo hecho, el monstruo que está en el tejado, ahora sí voy a ir por él. Hay también un lagarto de cristal ahí en el tejado, que también voy a ir por él. Pero da una runa de algo, una piedra de... no sé de qué, pero una piedra lo que va a dar. De algo para imbuir. Ashen One, be sure to bring... Vale, vámonos. ¿Y tú te puedo, ¿puedo subir algo aquí o qué? Speak thine heart's desire. A ver si puedo. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Ahora tengo nivel 16. Al subir aquí se pondrá... Nada más que puedo subir uno. Nivel 17 tengo. Aprendizaje lo voy a dejar, ¿no? Ya está. Sí, porque necesito un... otro boquetito más para meter otra piromancia ahí. O meto otra cosa. ¿Vigor? Vigor. Voy a dejar vigor. ¿No? Sí, vigor. Tampoco. Aclárate, Paco. Venga, vigor. Ya está. Tanto el vigor como el otro son necesarios ahora mismo subiendo, ¿eh? O poder llevar más peso. Bueno, vamos a ver si puedo subir la espada esta. Sí. ¿La puedo subir? Ya, ahora necesito... Joder, bueno. Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered. El dragón me lo voy a tener que cargar, el del castillo, el del muro del Lorik. Me lo voy a tener que cargar. Bueno, cargar, ¿no? Se va antes de que te lo cargues con las flechas, ¿no? Pero te suelta un fragmento grande. Bueno, pues aquí yo no puedo hacer nada. Ah, sí, coño, el fragmento, que estoy gilipollas. Venga, toma, coño, se me estaba olvidando esto. ¿Y ahora cómo está equipado? ¿Cómo lo tengo? 3 y 2, venga, lo dejo así. Vale. Muy bien. El siguiente no lo vamos a encontrar hasta el asentamiento no muerto, donde está la gorda y la hoguera que hay ahí. Pero vaya, en este juego, hasta que no matemos al gran Galvor corrompido, hasta que no lo hagamos eso, no empieza verdaderamente aquí lo bueno del juego. Cuando es cuando lo conseguimos, lo uno de transposición, y se lo damos al Vele este, al que está ahí en uno de los tronos de aquí en el santuario. A este se lo damos y ya puede él, con la arma de los boss, darnos otras armas. Con el arma del árbol, por ejemplo, nos da una espada que a mí me gusta mucho. La verdad es que a mí me gusta mucho, ¿eh? Gran muro de Lorik. Vamos a ver. Ahora tenemos que ir a rescatar a ese, ¿no? Pues vamos allá. A ver si nos sale a la primera.
En cuanto pueda, le estoy quitando yo la indumentaria hasta a mi personaje.
Por supuesto que si no hubiéramos hecho esto, este que yo he matado aquí se transforma y ya entonces, si no tenemos arco para matarlo desde aquí abajo, lo tenemos muy difícil arriba con ese tío, con esa aberración. Pero como yo sé quién es el que se transforma, pues evidentemente yo por ahí me lo he cepillado. Pero que la cosa es así. Venga, que tardas mucho. Santuario de enlace. Ah, estás aquí, ¿no? Vamos a ver. Ahí está este. Este capullito está ahí arriba. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Con el otro que está aquí, en el que se ya hablamos, eso lo hice en el vídeo anterior, hay que hablar con él también, porque se nos tiene que ayudar con otro enemigo. Ese me parece que nos ayuda con el boss del rey consumido. Y después tenemos que pelear con él. Estoy preparándome lo mejor que puedo, porque si no, esto no puede ser. Vamos a ver si puedo subir ahora ya. Welcome home, Ashen One. Speak that. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Nivel 18 vamos a hacer ahora. Destreza. Vale. Pues vámonos para allá. Ya se está esto metiendo en la hora y algo, ¿eh? Ya se está esto metiendo aquí en un rollo que no veas. Es que es todo el capítulo entero, es... Entonces, como son varias cosas, pues... Se tarda en hacer esto, ¿eh? Hombre, si yo me meto aquí en un G Plus con el nivel que yo tengo de la, del otro personaje, esto lo hago yo rápido, porque con ese nivel a toda esta gente me lo cepillo yo, pero rápidamente. Pero es que con un nivel de esto no, que no tengo ni 20 todavía y esto ya...
You're no jailer, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives, please. Give her this ring. I'll be sure to repay you in kind. What do you say then, huh? Very well. I humbly place my faith in you. Ya está liberado. I am Grey Rat of the Undead Settlement. Ya está liberado. And se lleva ahora para salte, ¿vale? Promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Este tío, ya la explicaré en el... En el vídeo siguiente, o cuando lo metamos de lleno en el live, porque cada NPC tiene su historia, ¿eh? Y yo no he conseguido que sobreviva tres veces, ¿eh? Seguida, ¿eh? Porque este se quitará de en medio... tres veces se quita de en medio. Y que sobreviva a la tercera, no lo he conseguido, ¿eh? Siempre parece muerto. Este nos vende unas piedras que de otra manera no íbamos a poder. Ahí está el dragón refunfuñando. Veremos a ver qué hago yo con el dragón. ¿Qué hago yo con el dragón? Ay, qué castañazo tengo, me cago en la puta. Joder. Por eso no quiero hablar mucho, sería tan bueno. Bueno, vamos por el atajo que hicimos. Y ahora vamos a por el boss. Ahora vamos a por el boss.
Estamos en la fase final ya de todo lo que teníamos que hacer. Tengo que tener cuidado con este, porque como me vaya yo para allá cuando esa gente esté cerca, este se va para ello meterle mano. Y yo lo que no quiero es que pierda vida aquí ninguna. Que no. Si yo tuviera un nivel más alto, me cargaría yo primero a esta gente, pero como no lo tengo, pues vamos a regular por aquí. Este, el caballero de la espada, que es el que estamos aquí ahora invocando, este es el que estaba allí en donde está el santuario que matamos, el que está en estaba en la zona de afuera, el que nos ha dado la katana. Este es el capullín este. Más adelante todavía lo tenemos que invocar otra vez. ¿Esto qué es? Prepárate. Thank you.
Ah, the wait has been long, unkindled one. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone to their journey homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to prison. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then and the old Concord will beckon noble blue. Yo voy ahí por este tío. Este es jodido, ¿eh? Pero ya vamos a ir por él. Este es jodido, ¿eh? Este te mata de un golpe, ¿eh? A Cipia mata yo lo que yo sé. Joder, mira, esto... Esto no puede ser. Esto ha sido una mala idea. Pero una mala idea. Mira. Que como no lo coja bien, es disparos perdidos. Andy, que te den por culo, tío. Yo no tenía que haber hecho esto. Me estoy arrepentido totalmente, pero totalmente. Mira cómo estoy. Esto habría que haberlo hecho en otro momento, pero bueno, está bien. Os lo enseño para que veáis que es un completo error, que esto no me tenía que haberse hecho. Y con la gran bola de fuego cae este con dos bolazos. Ni bomba ni nada. Ya lo verás. Menos mal. De verdad, ¿eh? Me va a dar una gema de estas que nada más que la da este tío ahora. Y por eso es que he querido hacerlo. Aquí no hay nada. Bueno, pues ya está, ya nos vamos al asentamiento de los no muertos. Me queda aquí un arma, que es una lucerne, creo que se llama, pero que está el caballero es ahí y yo no tengo vida ni tengo nada para hacerle frente a este. Así que ya la cogeremos más adelante. Yo no la voy a utilizar de esta manera, pero bueno, no la había de ahí, ¿no? La cogeremos. Nos vamos al asentamiento de los no muertos. Es también un episodio largo, con muchos flecos de cosas y ramificaciones de sitios, lo que podemos hacer, lo que podemos ir, lo que no podemos ir, y cómo hacerlo y cómo no hacerlo, ¿eh? El tema del gigante, el tema de todo lo que hay ahí, hay que tenerlo en cuenta
para poder hacerlo primero una cosa o después otra, en fin. Ya lo explicaré yo en el siguiente vídeo. No sé lo que me va a llevar de tiempo, pero lo voy a hacer entero también. Y esto pues ya está. Que vengan las arpías a llevarme. Esto es una copia, total copia de Demon Soul. Aquí lo dejo, amigos. Un placer. ¿Tenéis preguntas? Aquí estoy yo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.